Good evening to everybody. Welcome to the class number 6 of this course. I think that we are ready to start the video class. So, as you know, I always like to give a space in order to solve some of your doubts about the platform, about the course. About the exercise that you're solving there too. Before starting the class, do you have any questions for me? Mr. Santos. Sí, profesor, una pregunta. Sí, he estado, bueno, me enviaron un WhatsApp ahí diciendo a las personas que estábamos, que no íbamos a entrar a la plataforma, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si va actualizado, pues, porque yo ya he hecho, digamos, casi la mayoría de pruebas que están ahí, menos realmente, de la 2.2, de la 2.0 en adelante, Santos, no, ¿verdad? Ajá. Realmente, don Santos, no está actualizado, porque ese mensaje es el que me enviaron ayer por la tarde. Entonces yo se los reenvié a ustedes hoy por la mañana. Por eso es que si usted resolvió los ejercicios durante, porque recuerdo que anoche di esa información, resolvió los ejercicios, es por eso que dice que está a 0%. Esa es la razón, básicamente, porque si usted lo han estado resolviendo de acuerdo a la información que yo di el día de ayer, pues sí lo van a encontrar desactualizado. La otra cuestión era con relación a lo que le mencionaba, de que después de del video hay las publicaciones que mencionan ahí, ¿verdad? Sí, sí. Esas solo las he ido leyendo, pero no he ido contestando, ¿verdad? Porque algunos compañeros he visto que han contestado algunas ahí, entonces no sé si es necesario que las contestemos. Realmente sí es un poco necesario, por el hecho de la práctica, don Santos. Más que todo por eso. Pero realmente no cuentan al final de la nota del curso, ¿sí? Pero sí es importante, porque realmente es una forma, de hecho yo me pongo a revisar un poco quiénes han trabajado las indicaciones que se dan en los videos. Por ahí aparece el foro yo lo estoy revisando para ver quiénes son los que están practicando. Pero no tiene una ponderación en sí, ¿ok? Lo principal de donde se obtienen las notas son de los ejercicios que ya vienen específicos en cada una de las secciones. Ahí les aparece el título de Knowledge Check. Se realizan los ejercicios. Y recuerden que al final de cada sección, ahí hay un apartado en el que ustedes pueden practicar un poco más, porque aparecen ejercicios de listening, ejercicios pues de lectura, al final de cada sección. ¿Sí? Sí, sí. La otra es que, como digamos, vaya, cuando usted me dijo que le diéramos siguiente, cuando ya termino las publicaciones y el video, le damos siguiente. Termina cierto video y me da opciones para entrar a otro que son de online corporativo, ¿verdad? Entonces, de inglés corporativo. Entonces, como que son para seguirlas oyendo y explicando. Sí, que aparece, digamos, por ejemplo, yo estaba viendo una de unas muchachas que mencionaba ahí. Hay también otro profesor que enseña inglés, pero decía de inglés corporativo. Entonces se las iba escuchando. Entonces no sé si será conveniente. Como después de terminar el video, cuando uno lo pone, aparece ahí en YouTube. Las sugerencias, hay otras opciones, sí. Para, sí, realmente eso es ya de más que todo con la parte de sugerencias de la página de inglés corporativo. Sí. Realmente lo que usted debe escuchar y ver
En cada uno de los videos es lo que se le ha planteado únicamente en ese video. Ya el resto ya es opcional. Claro, por supuesto, no está prohibido ir a ver las otras participaciones de los otros colegas y los ejercicios que tal vez están desarrollando ahí. Porque pueden ser de ayuda, pero si nos enfocamos directamente en el curso, lo único necesario es ver el video, que aparece al principio, ¿sí? Ah, ok. Bueno, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene otra consulta? Buenas noches. Sí, Susana, Brenda. Sí, respecto a la última actividad de la sección 2. Fíjense que yo la he estado trabajando, pero hay tres que me están dando problemas y ya intenté de varias formas. Y, ok, no sé, revisémosla. Una es la de... Bueno, pero para este caso, Susana, debe indicarme el ejercicio por medio del número que tiene definido en cada una de las secciones, si es 2.5, 2.4... Es la 2.11. 2.11. Vale, permítame entonces. Veamos. 2.11. La número. ¿La número? Sí. 2.11. La primera es la número 5. La número 5. Porque al menos lo que yo comprendo en el audio es que es Office Manager o Officer Manager. Pero no... Y le da problemas esa. Sí, me da problemas. Le he puesto Office Manager y le he puesto Officer Manager, le he puesto solo Manager. Entonces, esa la, no... la respuesta correcta es Office Manager. Intentó usted. Veamos. Porque para poder verificar cuál puede ser el error, voy a necesitar que me escriba la respuesta que usted está colocando en el espacio, en el chat. Porque probablemente sea algún error de alguna letra que no le estamos agregando o un doble espacio. Ok, sí, se le escribo acá en el chat. Sí, sean amable, por favor. Ok, aquí veamos, el inconveniente es que usted está agregando un punto, por lo que veo, ¿verdad? No sé si lo estará agregando ahí, está agregando un punto al final. Entonces, elimine ese punto porque ese es el que le está dando problemas, si es que lo está escribiendo así. Sí, ya, hoy sí. Ok, perfecto. La otra es la número 8. Número 8. ¿Tendremos el mismo problema del punto? Sí, quizás. Porque la respuesta que yo tengo es midnight on weekdays. Ok. Tenía con punto y sin punto y siempre me da problemas. Pruebe únicamente midnight sin punto. Midnight. Uh-huh. Uy, sí. Uy, y sí. La otra es la de Fly Attendant. Creo que también es el punto ahí, porque vi cómo le habían mandado los compañeros y así la tenía. Ah, ok, perfecto. Excelente. Era el punto también. Vaya, muy bien. Es nada más. Muchas gracias, teacher. Ok, muy bien. Sí, y de hecho voy a dar una pequeña indicación con eso, porque por los mensajes que he estado viendo en WhatsApp. La verdad que muy bonito que nos estemos ayudando entre todos. Creo que eso es una parte bastante primordial en este curso, porque para eso tienen ustedes ese grupo. Si por algún motivo yo no pudiese como contestar en el momento o pues tuviese algún inconveniente para solventar sus dudas,
No hay ningún problema en que ustedes se puedan ayudar entre todos, ¿ok? Podemos dar una respuesta a cualquier pregunta que aparezca ahí de nuestros compañeros. Eso es uno. Lo otro es referente a cuando nosotros vamos a dar una respuesta en la plataforma. Fíjense que la plataforma tiene o es bastante estricta en el sentido de que si nosotros omitimos una letra o le escribimos un punto, como vimos en estos ejemplos, o le dimos doble espacio, nos va a marcar la respuesta como mala. Así que debemos ser bastante cuidadosos en ese aspecto, porque incluso la misma plataforma nos dice que debemos utilizar letras mayúsculas cuando son necesarias, puntos cuando son necesarios, y usualmente esos son los aspectos que nos vienen dando problemas con la plataforma. Creería yo que pues la mayoría ya viendo las indicaciones pues logra resolver los ejercicios, pero si tienen alguna duda referente a la escritura de una palabra, pues háganmelo saber por el WhatsApp. Yo voy a estar intentando contestar lo más pronto posible, pero si yo no contesto, ustedes también tienen la libertad de poder darle una respuesta a su compañero, ¿ok? En el caso de las videoconferencias, vi que alguien me había escrito de forma privada referente a las videoconferencias. Quiero explicarles que las videoconferencias, más allá de dar la clase, nos sirven más que todo como una guía para solventar las dudas que ustedes tengan. ¿Dónde nosotros vamos a estar practicando nuestros ejercicios? ¿Dónde vamos a estar aprendiendo? Lo vamos a hacer por medio de los videos que tienen ustedes en la plataforma, que es lo principal, ¿sí? Los ejercicios que ustedes están resolviendo ahí, los audios que se muestran ahí, los foros que están en cada uno de los videos, que sirven para que nosotros practiquemos cada uno de los ejercicios que van después de los videos. Así que nuestro mayor aprendizaje lo vamos a adquirir en la plataforma. En las videoconferencias yo solamente les voy a estar guiando, por supuesto que vamos a ver de los temas que están ahí en la plataforma, pero los voy a estar guiando en algunos procesos que tal vez no se hayan completado. Por eso dejo este espacio al inicio de cada videoconferencia para que ustedes me pregunten. Si hay un problema con un ejercicio, pues háganmelo saber. Para obtener su título, su certificado, ustedes deben tener el 80%, eso ya se los mencioné anteriormente, ¿ok? Los ejercicios de la plataforma cuentan únicamente aquellos que dicen knowledge check o los que son como exámenes específicos, como el midterm, el final test, que son los que incluyen una ponderación. Abajo de los videos hay un foro. Ese foro es importante que lo llenen porque les permite a ustedes practicar. Pero ese no les cuenta en la nota final, porque alguien me preguntó que sí, ¿por qué no veía reflejada una nota en el caso de los foros? Pero es porque los foros únicamente nos sirven para practicar. La nota principal usted lo va a encontrar en cada uno de los ejercicios. No sé si tienen alguna otra consulta, chicos. Referente a lo que he estado mencionando, ¿no? No, vale, perfecto. Por último, si ustedes vieron en el grupo, ahí hay un mensaje con el nombre de uno de sus compañeros, bueno, varios de sus compañeros. El mensaje realmente está desactualizado en el sentido de que me lo enviaron el día de ayer. Y el día de ayer yo hice el recordatorio para que ustedes completaran los ejercicios.
Y ahí nos menciona, ¿verdad? ¿Hasta dónde debemos de llegar? Que es la sección número 2. Tenemos hasta el día de hoy para nosotros poder completar esos ejercicios. Así que les voy a pedir que si tienen un tiempo luego, los completen hasta la sección número 2. Porque el día de mañana van a volver a revisar el avance que tiene cada uno de ustedes y pues los que encuentren a cero nuevamente me los van a volver a notificar. Creo que es muy importante darle una secuencia y darle un espacio a la plataforma para poder solventar los ejercicios, porque es ahí donde nosotros vamos a obtener nuestras notas para poder mantenernos en el curso y también para poder lograr subir o inscribirse en el siguiente nivel, que es el preintermedio 2, si no me equivoco. Muy bien. El día de hoy nosotros vamos a estar desarrollando la actividad que lleva por título Time Expressions. Y me gustaría que en esta parte pues pudiéramos discutir un poco acerca de lo que son los Time Expressions. Permítanme compartirles ahorita a ustedes la portada de este tema. Denme un segundo. Aquí tenemos. Bien, ¿qué son las expresiones de tiempo, los time expressions en inglés? ¿Han escuchado ustedes hablar de las expresiones de tiempo? ¿Saben cuáles son? ¿Pueden darme algunos ejemplos? Bueno, adelante. Sometimes. Muy bien. Always, usually. At, in, on, around, until, before, after. Okay, muy bien. Bien, en el caso de las expresiones de tiempo, quiero compartirles a ustedes un pequeño video que ustedes también, que ustedes lo van a encontrar en la plataforma, donde nosotros vamos a encontrar esta parte de los, de las expresiones de tiempo. En este video, pues necesito que prestemos atención porque les voy a hacer preguntas y también que me hagan saber si se escucha o no el audio. Lo voy a reproducir un momento. By the end of this lesson, si me confirman, si pueden escuchar. Si se escucha, no se escucha. Ah, ok, perfecto. Excelente. Bien, los voy a dejar con el video ahorita. Voy a, para que se vea y se escuche mejor, voy a pausar este video. Denme un segundo. Y voy a reproducirlo. Veamos, alguien escribió por el chat. Oh, muchas gracias, don Santos. Bien. Presten atención al video. By the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions, such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up after noon on Sundays. Expressing clock time. Seven.
7. 7 o'clock. 7 a.m. equals 7 in the morning. 7 p.m. equals 7 in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At. This preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. In. This preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples, we have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, specific dates. Examples, we will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. Okay, muy bien. Vamos a comenzar por esto. Los time expressions. ¿Qué son los time expressions? Bien, las expresiones de tiempo, tal como nos indica su título, son palabras que se utilizan para expresar eso, lo que estamos mencionando, el tiempo. Lo que sucede es que existen diferentes expresiones de tiempo para diferentes propósitos. Por ejemplo, si ustedes pueden observar el listado que tenemos aquí, cuando nosotros queremos referirnos a una hora, nosotros utilizamos la preposición at. Cuando queremos referirnos a una parte del día, nosotros utilizamos la preposición in. Cuando queremos referirnos a días en específico, nosotros utilizamos on. ¿Okay? Lo mismo sucede con around, early, late, until, before, and after. Esas son expresiones de tiempo que usualmente se utilizan para indicar momentos específicos. En el caso de around, lo utilizamos generalmente cuando queremos hablar o no estamos seguros realmente de la hora exacta y damos un aproximado. Por ejemplo, si yo digo, I go to bed around 10, en español o la traducción del español, me quedaría como yo voy a la cama alrededor de las 10. No estoy dando una hora exacta, sino que estoy diciendo que más o menos como a las 10. Si vemos esa oración. Luego tenemos early, que en este caso se utiliza cuando las acciones se realizan de forma previa a lo establecido. Por ejemplo, si yo salgo a las 5 de la tarde del trabajo, pero este día me van a despachar a mí a las 4 de la tarde, significa que yo estoy saliendo temprano. Entonces, la palabra early nos indica eso. Por ejemplo, si yo digo, I leave work early in the afternoon, el equivalente al español sería como, yo me iré del trabajo temprano por la tarde, ¿ok? O sea, antes de la hora establecida. Luego, tenemos la expresión de tiempo, late, que este indica un retraso en cualquier acción. Por ejemplo, si yo tengo establecido que me voy a reunir con alguien a las 7 de la mañana y yo llego a las 7 y 15, significa que yo estoy tarde, ¿ok? Estoy llegando después de la hora. Lo mismo, en el mismo sentido tenemos un poco lo que es la expresión de tiempo until, que su equivalente sería como decir hasta las, y indicamos el momento al que nosotros queremos hacer referencia. En este caso dice midnight, medianoche. Okay? I will stay up until midnight. Yo esperaré o me mantendré aquí hasta la medianoche. Ok. Luego tenemos la siguiente, que es before and after. Esta lo utilizamos
usualmente para indicar acciones que se realizan antes o después de algo. ¿Ok? Before, en este caso, indicaría el antes, y el after indicaría el después. ¿Ok? Luego, por ahí tenemos tres expresiones de tiempo que son muy importantes a la hora de indicar momentos o fechas o días, que es el int, el ont y el at. Por aquí tenemos nosotros un cuadrito. Vamos a ver si lo puedo encontrar por aquí. Dame un segundo. Aquí está. Por aquí tenemos un cuadrito, digo, una lámina, en el cual nosotros vamos a encontrar las definiciones de cada uno y cómo se utiliza cada una de estas palabras. At, in, and on. La primera, at, nos dice, this preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. And here we have some of the examples. We have classes at 8 p.m., okay? And we have classes at 8 at 9. Si vemos el uso del at, nosotros lo utilizamos para especificar, cuando nosotros estamos en una discusión o queremos expresar algo, utilizamos el at para especificar el tiempo preciso en el que se va a realizar la acción. El equivalente por aquí tendríamos, we have classes at 8 o'clock or at 8 p.m. En español nos quedaría como tenemos clases a las 8 en punto o a las 8 p.m. Si vemos el at, lo estamos utilizando nosotros para un tiempo específico. ¿Por qué? Porque yo estoy indicando a qué hora exactamente se va a realizar X acción. También se puede utilizar para indicar un momento preciso o un momento en el cual pues, nosotros podemos evidenciar parte del día de manera específica. Si yo digo at night, okay, at night, que traducido al español sería en la noche, yo estoy dando un momento, un tiempo específico de donde una acción va o donde una acción se estaría realizando. Okay. En este sentido, cada vez que yo vaya a expresar un tiempo específico, yo voy a utilizar at antes de lo que yo vaya a mencionar como tiempo específico. Por ejemplo, I will wake up at 7 o'clock tomorrow. Yo me despertaré a las 7 en punto el día de mañana. El at a mí me está funcionando como una preposición que me está indicando un tiempo específico en el caso de las horas del reloj. De esa manera, pues nosotros construimos oraciones utilizando el at. El at 7 o'clock, el at 5 and a half, at 1 p.m. Muy bien. Luego tenemos, veamos, tenemos preguntas hasta el momento. En el caso del at, ¿hay preguntas? No, vale. Continuemos. Luego tenemos la siguiente expresión de tiempo que es in. En el caso del in, nosotros lo utilizamos para discutir de forma general partes del día, pero con una única excepción, no incluir la noche. ¿Por qué? Porque la noche nosotros la utilizamos o hacemos uso de esa palabra para indicar un tiempo con la preposición at. Si ustedes pueden observar en esta parte, aquí tenemos donde dice en el ejemplo número 2, we had classes at 8, at 9. En el caso del int, nosotros no podemos decir in night, porque es incorrecto. Es incorrecto decir in night.
Entonces, ¿cuándo utilizamos in? Bien, el in se utiliza para, ya les mencionaba hace poco, para indicar partes del día. Entonces, en este caso, puedo hablar acerca de la mañana, la tarde, traducido al español, nos quedaría como in the morning, in the afternoon, ¿ok? También lo utilizo para indicar meses y para indicar años. Esos serían los tres usos que tendría el in. Partes del día, para indicar meses y para indicar años. ¿Cómo funciona entonces? Veamos los ejemplos que tenemos aquí. Nos dice, we had classes in the morning. In the morning. Ahí tenemos nosotros la preposición in. Luego tenemos por ahí la siguiente oración, que es my graduation is in June. Si ustedes observan, bueno, aquí necesitamos un espacio en este apartado, pero la preposición in yo la estoy utilizando únicamente con meses. Y si la indicación me dice que yo la puedo utilizar con meses, significa que yo puedo decir in June, in February, in March, okay, in February, in January, in November, okay, in October, en los meses que nosotros queramos expresar la idea o la acción. Y por último, los años. El in se utiliza para indicar años. I went to Mexico in 1989. Yo fui a México en 1989. In. Esa sería el número dos. Bien, ya tenemos dos preposiciones o expresiones. Tenemos at, que se utiliza con tiempo específico, hablando sobre horas específicas, 8 en punto, 7 y media, 3 con 5, ok, vamos a utilizar at. Y también utilizamos el at con noche, con la palabra noche. En el caso del in, que es el número 2, es una preposición de tiempo, que se utiliza para indicar partes del día, pero se obvia la noche, ¿okay? O sea que no lo podemos utilizar con la palabra noche. Ese es uno. Lo segundo es que el in se puede utilizar con meses. Yo puedo decir in June, in July, in August, ¿okay? In January, y estaría correcto. Lo tercero es utilizar el in con los años. En este caso, aquí nosotros pues hemos puesto el ejemplo, I went to Mexico in 1989, y vemos cómo se estructura esta pequeña expresión de tiempo. Por último, on. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, specific days. En el caso del on, nos dice que se utiliza únicamente para indicar, ¿okay?, ciertos días de la semana o porciones de días de la semana. También para especificar fechas. Ese va a ser el uso que vamos a tener en este caso en el caso del on. Entonces, el primer ejemplo que tenemos aquí dice, we will meet on Friday. On Friday, como ustedes saben, es uno de los 7 días de la semana. Probablemente, pues yo en lugar de decir Friday, puedo decir on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Thursday, on Wednesday, ¿ok? Si yo utilizo un día de la semana, entonces voy a utilizar on cuando me quiera referir a él. Segundo. On se utiliza con porciones de días de la semana. ¿Porciones en qué sentido? Bueno, en este caso, yo puedo agrupar dos días, como por ejemplo lo hago con la palabra fin de semana.
Cuando yo digo fin de semana, ¿a qué días me refiero? Saturday and Sunday. Saturday and Sunday, exactly. So, in this case, when we use a portion of dates, and I mean like saying like weekends, we have to use on. Porque en este caso estamos agrupando días, y como aquí nos dice, cuando tengamos porciones de días de la semana, nosotros debemos utilizar on. Por último, utilizamos on para indicar fechas específicas. En este caso, una fecha específica es decir, December 25, talking about Christmas, ¿ok? Si damos una fecha nosotros específica, nosotros debemos utilizar el on, ¿ok? On December 25, on July 18, ¿ok? Or we can use it to in specific day like the Holy Week, okay? On Holy Week, que en este caso si yo digo Holy Week, no sé si logramos identificar qué porciones de días son. ¿Cuándo comienza el Holy Week y cuándo termina? It start on December 25th? Holy Week. The Holy Week. Ah, okay. Holy Weeks. March or April. Pero, ¿qué por? Sí. El Holy Week sucede generalmente por esos meses. Pero, ¿qué porción? Cuando me refiero a porciones de días de la semana, y yo digo Holy Week, yo estoy agrupando una serie de días de la semana. Lo que me refiero es, ¿cuándo comienza esa porción de días y cuándo finaliza? Thursday. To me, on Sunday. On Sunday, it starts on Sunday. Very good. It starts on Sunday and finish on? Sunday. Sunday again. Sunday again, yes. That's mean the whole week. Okay, that's the reason we call Holy Week. Es una de las razones porque lo llamamos Holy Week. Si vemos aquí, nosotros tenemos una porción de días de la semana que inician de domingo a domingo. Por eso es que nosotros vamos a utilizar on en este tipo de expresiones. Okay. Lo mismo sucede cuando nosotros agrupamos pues otros días. Si son fechas como feriadas, entonces nosotros vamos a utilizar el on, porque estamos indicando fechas, ¿okay? Específicas en este sentido. Vamos, por aquí me han escrito. Teacher. Sí, dígame. And if I'm talking about my birthday, for example, if I can say I was born in March, or I was born on March? No, the correct expression for it is I was born in March. Because, in March. And I can say on March 27? Yes, if I say on March 27, en este caso, sí es correcto hacerlo de esa manera, es decir, on March 27, porque yo estoy indicando la fecha específica. Si yo solamente utilizo el mes, entonces yo digo, I was born in March. Pero si yo quiero decir la fecha exacta, entonces voy a decir, I was born on March 27th. No sé si me doy a entender. Yes, thank you. Ok, excelente. Muy bien, ¿alguien más? ¿Otra consulta? ¿Todo bien? A ver, por ahí tienen ustedes, vamos a hacer lo siguiente, por ahí tienen ustedes en una banda
lo que son expresiones. Lo que voy a necesitar es que cuando, bueno, si les pregunto que den un thumbs up, que es un pulgar arriba, utilicen esa opción, que este es un, por ahí dice thumbs up. Lo tienen en la banda, donde dice reacciones o reactions, ahí tienen ustedes thumbs up, applause, heart, you have joy to, open mode, and tada. Vale, a ver, ¿ha quedado todo claro? Thumbs up, si es así. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Ahí tienen ustedes esas reacciones. También, si quieren hacer una pregunta, por ahí tienen la opción de raise your hand o de levantar la mano. Veamos, por aquí, Abigail. ¿Usted tiene una consulta, Abigail? Yes, teacher. No. Oh, es que vi que estaba levantando la mano en el listado. Ok. Muy bien. Perfecto. Vamos a desarrollar ahorita una actividad y va a ser en tríos. Vamos a, bueno, las clases anteriores nosotros hemos estado viendo cómo construimos preguntas. Esta vez nosotros vamos a construir preguntas que nos van a servir para pasarle una pequeña encuesta a, bueno, sus compañeros. En este caso, dentro del equipo de trabajo, dentro de los tríos, pues se van a preguntar entre sí, por ejemplo, las fechas de su nacimiento, pueden preguntar fechas importantes que ustedes consideren, por ejemplo, si ustedes preguntan por cuándo sucedió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuándo sucedió X evento, a ver si su compañero conoce de fechas un poco específicas o fechas generales que tal vez pueda tener una idea. No sé si me estoy dando a entender con lo que quiero de esta actividad, que es elaborar preguntas para que mi compañero me pueda brindar fechas de esas preguntas. ¿Sí? A ver, thumbs up si ha quedado todo claro. Uno, dos, tres, veo por ahí cuatro. A ver, si alguien tiene una consulta, pues hágamelo saber. Yo tengo una consulta. Sí, adelante. Cuando dice fechas importantes, también puede ser, por ejemplo, el día de su aniversario, su cumpleaños y así. Sí, exactamente. ¿O tiene que ser así de alguna historia del país? Puede ser lo de una historia del país. La idea es crear por lo menos tres preguntas. Que sea variado. Por ejemplo, si usted quiere preguntar por el cumpleaños, pues perfecto, no hay ningún problema. Si usted quiere preguntar por si la persona conoce cuándo ocurrió la guerra civil en El Salvador, puede preguntarlo. Si usted quiere preguntar cuándo ocurrió, pues, ¿qué? Si quiere preguntar la fecha exacta de cuándo ocurrió el terremoto aquí en El Salvador, eventos importantes que ustedes consideren que la otra persona pueda conocer. Entonces, hacen las preguntas o le elaboran las preguntas y luego se las hacen a sus compañeros dentro de los grupos. ¿Sí? Yo voy a ir visitando grupo por grupo a ver qué preguntas son las que han elaborado. No sé si me voy a entender. Gracias. Excelente. Muy bien, entonces voy a crear ahorita los grupos. Van a estar alrededor de tres personas
En cada grupo, solo permítanme ver si... bueno, va a haber un grupo de 4 personas, así que... indicación importante, deben ser 3 preguntas por persona, ¿ok? Significa que si son 3 miembros, ustedes tendrían 9 preguntas. Cada quien va a crear sus propias preguntas, no es que lo van a hacer en conjunto. Los breakout room los estoy creando para que esas preguntas que usted elaboró se las haga a su compañero y este le dé respuestas. ¿Sí? Bien. Van a ir ahorita a los breakout rooms. Voy a ir cambiando en cada uno de los grupos y voy a ir preguntando por ahí. ¿Ok? Nos vemos en un momento. Hi. Hello, good evening. Good evening. Podemos elaborar las preguntas y cuando estemos listos, darnos la indicación para poder preguntárnosla. Va, está bien entonces. I am ready with my questions. El micrófono está apagado. Muy bien, ¿cómo van por aquí? ¿Ya completaron el ejercicio? ¿Tienen sus preguntas? Terminando las estoy. Terminando, vale, perfecto. Bien, voy a moverme entonces de grupo.
Who starts? Okay, ¿quién es? O si quiere, comience usted. Ok, entonces pregunto a Jacqueline. Okay. Do you know the day for the tremor? Can you repeat, please? Do you know the date of the tremor? Oh, I know a little bit information. Okay, I have a little bit information. I know was in the year 2001. Teacher, ¿estoy bien o me equivoqué en mi pronunciación? Okay, in this case, because you are using the year, you have to use in, and you are right. Oh, in. Okay. In. O sea, cambio el orden. In. No, in 2001. Está bien, así como lo había mencionado. Okay, teacher. In 2001. Brenda, ¿está usted por ahí? A ver, es que no la... Ah, oh, ok. Muy bien. No sé si va a continuar, compañero. O... Sí. Oh, creo que es la misma pregunta para... Para ambas. Ah, me la repite, por favor. Do you know the date of the tremor? Of the? Tremor. Sorry, no le comprendo. No. It's earthquake, mister. Earthquake. Earthquake, eso es más. Perdón. Earthquake. Earthquake. Tembló, tremor, ¿ha? What is the mean? No sé. Earthquake, it's when. ¿Cómo le puedo decir en español? Es terremoto. El terremoto. Ah. in 2001. Exactly. Very good. Okay. When is your birthday? My birthday is on September 14th. My birthday is September 20. En este caso, Miss Brenda, cuando nosotros damos una fecha específica, por ejemplo, diciembre, septiembre, perdón, septiembre 20, nosotros vamos a utilizar la preposición on September 20. Si usted dice solo septiembre, entonces ahí sí podemos utilizar in September. ¿Ok? Ah, ok. Entonces, cuando decimos el mes y el día, la fecha, ajá, entonces utilizamos on. On. Y cuando decimos el mes más el año, cuando nosotros decimos el mes más el año, entonces utilizamos in. Pero en este caso, sí, lo podemos hacer de esa manera. In June and then we can say the year. Sí, se puede hacer de esa manera. Pero debe utilizar in, ya sea en mes y año, in. Y cuando es como fecha específica, on. Ok. Next question. When was your graduation? No sé si está bien así, pero teacher. Graduation, así es. Yes. My graduation. It was in my graduation. It was on December 17 in the year
2017. Okay. ¿Estuvo bien, profe? Yes. Okay. Thank you for waiting. Miss. Okay. My graduation of the university was in June, June 2019. On June 20? 19. On 19. 19. Okay. Muy bien. Ahora pregúntenle a Don Santos. Where were you born, Santos and Brenda? Okay. Brenda, primero fue yo o viceversa. Oh, usted. Okay, okay. I was repeat for please. Where were you born? I was born in the 1980. Where you born, lugar? You mean, no, well, but in this case, Miss Stephanie, recuerde que estamos preguntando por fechas. Creo que la pregunta podría ser, when? When, okay. When okay. Were you born? Oh, sorry, teacher. No, don't worry. Okay, when were you born, mister? When? Well, when you were, I was born in the 1988. In, okay, 1980? 80, uh-huh. Oh, 1980, okay, very good, excellent. Miss Benitez? I was born in, sería, I was born on, in this case, September. Okay, go ahead, go ahead. September, 1998. No, okay. September 1998. Very good. Y si quiero decir específicamente 20 de septiembre de 1998, ¿cómo sería? Sería September 20 y sería 1990? 98. 98. Sería 1998. Uh-huh. Usted puede decir como separado. 19. Que es 19, y 98, que es 98. De 1999 hacia abajo, nosotros podemos decirlo de esa manera, separar los números, 1998, que sería como 1998. Ah, y en el caso del anterior que dije, 2019, ¿cómo tendría que haberlo dicho? Ah, sería 2019. Ahí decimos todo el número. Ah, okay. 2019. Okay. What date is very important to you? The important date is the 21st. In December 2021. My day important is everything. Nah, drama is. Okay. Is 24 December. December 24. Okay. December 24. Very good. Thank Excellent. You. Thank you. Excuse me for my mistake. No, sorry. Don't worry. Don't worry. Aquí todos cometemos errores a la hora de pronunciar. Así que no siente que es la única que comete error. Aquí todos cometemos error y estamos aquí para aprender, ¿ok? Sí. No tiene por qué disculparse por eso, ¿ok? Bien. Perfecto, chicos. Miss Brenda. Okay.
The number one, when did the Twin Towers attack happen? Repeat, please. When did the Twin Tower attack happen? I don't know. The Twin Towers, teacher, that's mean the... Las Torres Gemelas. Yes, Twin Tower. Teacher, tengo una pregunta antes de responderle. Sí. Si yo quiero decir yo creo, el believe cuenta para cualquier caso, o hay otra palabra que también significa yo creo para usar en casos. Cuando usted dice I believe, es porque usted cree en algo, una situación específica. Por ejemplo, yo creo. En este caso, believe es como yo creo en usted. Yo creo que lo que me está diciendo usted es cierto, pero cuando yo utilizo el yo creo para expresar mi idea, yo utilizo I think. Okay, yo creo que esto sucedió de esta manera. ¿Sí? Okay. I think was this acontecimiento, como digo, teacher. Event. I think was this event in January 11? In January 11? I don't know. No estoy seguro. No, in January 11? September 11. In? Oh, el año. In 2001. In or on? On 2001. Oh, in 2001. Oh, está mal estructurada, creo que es el principio. En este caso, me está diciendo January 11, pero cuando decimos January 11, ¿es in or on? In. In. On. 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 Es on. Cuando nosotros decimos on, mes y día, se utiliza es el on. Ajá. Cuando solo decimos solo el mes, entonces utilizamos el in. On January 11, in the year 2001. In January. Okay, mister? I say I think. No, okay. Mister? Was it September 11? I think... The 2001. Yes, it occurred in on September 11. On September 11. Yes. Mm-hmm. That's right, Miss. Eso es cierto, Miss Brenda. Sinceramente, solo me acordaba que era septiembre. Septiembre. Pero no, de la fecha específica. Ok. Y nadie decía septiembre. Bien, vamos a regresar a la sala general. Yo creo que ya la mayoría estuvo practicando. Estuve visitando algunos de ellos hace un momento. Ok, vamos a regresar a la sala general en este momento. Gracias por sus participaciones, Mr. Santos, Miss Stephanie y Miss Susana. Okay, see you there. See you later. Thank you, chicas. Thank you. Thank you. I was muted. Okay, guys. I think that everybody is back. Let me see if there are.
Veamos, por aquí alguien escribió en el chat, dice, is there some instruction or homework for next week? Let me know in my WhatsApp, please. Okay. Guys. No, mister. It's me. I think you forgot include me in a group because I didn't receive any. The messages. Miss Sonia. Okay. Yes. Realmente no he sido yo quien ha creado el grupo, sino los de administración. Y a cada uno de ustedes les cayó un correo electrónico con las indicaciones de cómo incluirse o dirigirse al grupo. Yo creo que por ahí tiene el enlace para que usted se pueda unir, mi Sonia. No, I didn't receive. ¿No recibió el en el mismo correo electrónico donde recibió usted el enlace para unirse a las videoconferencias? Es donde aparece el enlace para unirse también al grupo de WhatsApp. Porque No recibí nada. Ah, entonces en este caso sí tendríamos que escribirle a los de soporte técnico. Porque como no soy yo el administrador del grupo, sino que son ellos, así que en este caso yo no la puedo... Me caen todos los correos de la plataforma, pero no esta vez. Así que creo que olvidaron mandarme. Incluirlo. Sí, porque es que yo recuerdo y creo que la mayoría que está aquí se ha unido utilizando el primer correo electrónico que recibieron cuando se inscribieron a este curso. Todos recibieron un correo con el enlace y las indicaciones para poder participar. Pero si no es así, mi Sonia, creo que se lo podría compartir el enlace. Permítame un segundo, ¿sí? Voy a intentar. Okay, no problem, teacher. I did it for myself. Ok, sí, porque la cosa es que, bueno, le explico, no es que yo no quiera, sino que el problema es que el enlace, yo no recuerdo dónde está. Porque ya se lo puse en el chat para que pueda unirse. Mónica, ese es el enlace de Zoom. Ella se refiere al enlace con el que se unieron al grupo de WhatsApp. No sé si lo tiene usted por ahí, pueda compartir. No, al de WhatsApp, es al de este ejercicio que acaban de hacer, que puso en tríos, a mí no me incluyeron en ningún trío. Ah, para perdón. Para hacer las preguntas de ahorita. Ah, permítame un segundo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Su nombre es Sonia. Permítame que eso sí me parece raro. Yo creí que me decía... Que me iban a poner en otra sala, ajá, en un grupo. Sí, yo, discúlpeme, Sonia, yo creí que se refería al grupo de WhatsApp. Permítame un segundo. No, eso está resuelto. Ay, disculpe, después. Veamos. Fíjense que sí me aparece en la sala número uno. Estaba incluida con Gloria, María Cortés, Noé, Milicet y usted. No generalmente una invitación o aviso que aceptara la invitación a unirme a algún grupo. Me cae la invitación. Sí, mil disculpas, porque yo no realmente, cuando alguien me queda fuera, a mí me aparece una notificación y no sé por qué razón no me mostraba aquí que alguien estaba fuera. No hay problema. Vaya, la próxima ocasión voy a intentar verificar ese dato, porque sí me parece extraño que no haya entrado a ningún grupo, porque a todos les cae una notificación donde tienen que darle clic a aceptar y unirse. Uh-huh. No sé si se unió. Yo sé, pero esta vez no pasó. No pasó. Ah, ok, está bien. Mil disculpas, mi Sonia. Okay, la próxima vez voy a intentar. De todas maneras, solo que no sé si las tengo buenas, pero ya es noche. Y todos querrán que termine la clase, entonces no vamos a ver eso. Ok, la próxima vez voy a revisar bien y le pido disculpas, ¿ok? Bueno, sí, bien. No pasa nada. Para esta semana que viene, chicos, nosotros vamos a resolver
lo que son los ejercicios de la sección número 3. Les voy a pedir, por favor, que vayan revisando los contenidos, vayan viendo los videos y en el caso del midterm que les aparece en la sección número, déjenme un segundo, quiero ver el número, no sé si es número 2 o 3. Permítanme un segundo. Vamos a ver por aquí, es la sección número 3. Sí, ahí les aparece un midterm que debemos resolver. Ese debe estar resuelto para esta próxima semana que viene. Así que, como les repito, aquí es que ustedes creen sus propios espacios para poder desarrollar los ejercicios. Realmente, si usted quiere finalizar los ejercicios en una semana, en dos semanas, pues no hay ningún problema. Usted luego puede estar reforzando esos contenidos por medio de las videoconferencias. Pero aquí el ritmo lo crea usted. Si usted considera que quiere invertir bastante tiempo para resolverlo lo más pronto posible, pues adelante, ¿sí? Si usted quiere seguir el mismo ritmo que vamos siguiendo en las videoconferencias, pues también es muy bueno y es aceptable. Así que ahí es opcional, ¿sí? Como les decía al inicio de la videoconferencia, aquí el aprendizaje lo deciden ustedes y ustedes son los que pues crean esos espacios para poder aprender. Y el aprendizaje se da por medio de la plataforma. Aquí venimos a reforzar los temas y a guiarlos en el proceso por si hay que resolver algunas dudas, algunos tal vez inconvenientes que nos encontremos con la plataforma. Quiero agradecerles por haber estado en esta videoconferencia. Esta noche ya nos pasamos unos cuantos minutos. Y pues decirle gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana, el día lunes. Y bueno, eso sería todo. Desearles una muy bonita noche y bendiciones a todos. Okay. Bye. Bendiciones, teacher. Bye, teacher. Okay. Bye. Bye. Good night. Bye. Buenas noches a todos. Bendiciones a todos. See you later.